El concejal alcañizano Manuel Ponz es el nuevo presidente de la comarca del Bajo Aragón, el primer socialista en acceder al cargo. Ha obtenido el respaldo de sus compañeros del PSOE y de los consejeros del PAR, que no han presentado candidatura. En el Bajo Aragón se mantiene el pacto PSOE-PAR, aunque con un intercambio de sillones. Ponz, que había sido vicepresidente en las últimas dos legislaturas, ocupa ahora la presidencia. Efectivamente, es la primera vez que el Partido Socialista puede gobernar desde la presidencia. Llevamos ya 12 años formando gobierno con el Partido Aragonés, pero en esta ocasión es la primera vez como presidente en representación del Partido Socialista. Yo entiendo que en estos momentos lo más conveniente, así lo hemos manifestado al pedir la presidencia, por una parte los 12 años de apoyo al Partido Aragonés, pero sobre todo un tema muy importante que creo que es lo que más interesa a los vecinos del Bajo Aragón. Es que el gobierno de Aragón en estos momentos está dirigido por el partido, presidido y dirigido por el Partido Socialista, y lo lógico es que el entendimiento sea mucho más cercano. Hemos tenido la experiencia la legislatura pasada que el hecho de que el Partido Aragonés, que tenía la presidencia en la comarca, tuviera direcciones generales y conseguimos el plan de dinamización turística, que fue por mucho de ello fue por la relación personal, y entendemos que el diálogo hoy en el gobierno de Aragón será mucho más fluido estando nosotros en la presidencia junto con nuestros compañeros en el gobierno de Aragón. La verdad sea dicha que a nivel personal las relaciones son excelentes y en lo político lo mismo. Nuestros consejeros, ya quito presidencia y vicepresidencia, nuestros consejeros han tenido un trabajo en conjunto, como he dicho en el discurso, sin fisuras durante 12 años, y en estos últimos 4 desde luego se ha incrementado en el sentido que ha habido muy buena disposición, se ha trabajado muy bien y esto ha facilitado a la hora de negociar este acuerdo para el día de hoy. Su antecesora en el cargo, la también edil alcañizana Ana Belén Andreu, es ahora la vicepresidenta. Aunque aún no se han repartido las delegaciones, Andreu se encargará de turismo para culminar el plan de dinamización que empezó la pasada legislatura. Primero, evidentemente, hemos valorado el trabajo de todos estos años que llevamos en la institución con el Partido Socialista, que ha dado sus frutos y que ha sido un trabajo además muy cómodo, muy agradable, con mucho diálogo, como sabéis, no solo con el gobierno, sino también con la oposición. Y bueno, pues las cosas cuando funcionan bien, evidentemente, ¿para qué cambiarlas, no? Pues si la relación con el Partido Socialista era buena, pues pensábamos que podía seguir siendo así. Esto por un lado. Hemos tenido en cuenta, pues como digo, esa fidelidad y ese trabajo en común de estos últimos años. Por otro lado, además, el hecho de que el gobierno de Aragón en estos momentos esté presidido por un presidente del Partido Socialista, pues también ha sido un punto que hemos tenido en cuenta y que hemos valorado, porque en esta institución, si recordáis, en los últimos 4 años hemos firmado diferentes convenios de colaboración. Aparte de las competencias propias, el nuevo equipo de gobierno pondrá especial hincapié en los servicios sociales y el empleo. La verdad que lo he comentado en el discurso, nuestra mayor preocupación es el estado del bienestar de los vecinos, y en estos momentos vamos a seguir apostando como lo estamos haciendo anteriormente. Se va a seguir con las transferencias ordinarias y transferidas, culturas, deportes, demás, pero donde vamos a centrar más es en el tema de la acción social, y sobre todo todas las posibilidades que tengamos las vamos a destinar a creación de nuevos puestos de trabajo. Por su parte, el PP ha votado a su candidata, la primer teniente de alcalde de Alcañiz, Anabel Fernández, quien apuesta por disminuir gastos políticos y lamenta que el PAR no les apoyara al ser el partido más votado. Nosotros nos íbamos a votar nosotros mismos y además también es que éramos la fuerza más votada. Entonces, pues también esperábamos un poco que se hubiera respetado la voluntad popular y que a lo mejor hubiéramos podido nosotros gobernar, porque además después de, como ha dicho además el presidente, el cual le felicito, que llevan pues 8 o 12 años gobernando, pues los mismos, que hubiera sido bueno que este año hubiera habido un cambio. Nosotros no hemos cerrado puertas a nadie, hemos hablado con los grupos, al final no ha podido ser, y lo que digo es que nos hubiera gustado un cambio que hubiera sido bueno para la institución y para los del Bajo Aragón. Ya muchos años al final pues es la misma rutina, entonces nosotros aportamos frescura, y aparte que por ejemplo gente como yo o otros de mis compañeros que ya estábamos aquí la legislatura anterior, pues que seguir aportando nuevas ideas que además las tenemos, y que se produciera el cambio, no un intercambio, ¿no? Que creo que hemos hablado, porque al final pues da igual presidente uno y presidente otro que al revés. A su vez, Ganar Izquierda Unida también ha apoyado a su candidato, el edil alcañizano José Antonio Benavente, quien ha criticado que la institución cuente con 35 consejeros. Nosotros lo que pensamos es hacer una oposición constructiva en primer lugar, pero siempre que coincidan las acciones que vaya a realizar la comarca con nuestro programa.
Nuestro programa sobre todo pensando en los sectores más desfavorecidos, en el apoyo al empleo, en el cuidado del medio ambiente. Pero al mismo tiempo nosotros tenemos que reconocer que tenemos una actitud un poco crítica respecto a las administraciones, digamos a la cantidad de administraciones, a la cantidad de cargos políticos en las administraciones territoriales. En este caso la comarca, consideramos que 35 consejeros es un número excesivo. En los próximos días repartirán las consejerías entre los miembros de PSOE y PAR. Como novedad se creará una agencia de empleo.